En Washington, el secretario de Estado, Mike Pompeo, reafirmó que su país mantendrá su apoyo a Juan Guaidó, pues tuvo una reelección como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela de forma legítima. Pompeo destacó en conferencia de prensa que la reelección de Guaidó se dio ante un quórum de 100 diputados, pese a la gran campaña de intimidación militar que le impidió el acceso al Congreso venezolano. El domingo, el secretario calificó como ilegales las acciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Mediante un comunicado explicó que dichos actos niegan la voluntad de la Asamblea. Además de afirmar que la pobreza de Caracas ha obligado a más del 15% de la población a huir, explicó que durante meses los funcionarios del régimen corrupto han participado en una campaña ilegal, violenta y despreciable de arrestos, intimidación y soborno para destruir la última institución democrática en Venezuela, explicó. En suma, el presidente estadounidense Donald Trump ratificó que su gobierno está con el pueblo de Venezuela. La tensión registrada en el país suramericano ocurre después de que legisladores simpatizantes de Maduro eligieron a Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional el domingo.